y validar en cuanto a la forma, la razón de oficio, en cuanto al fondo, que sea renovada la prisión por el mismo paso de tiempo, debido a que las circunstancias que la motivaron no han variado. Primero, en cuanto a la forma, se está reportando la presentación de oficio a favor del imputado, y en cuanto al fondo, que sea sustituida la prisión preventiva por las medidas establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 26 del Código Procesal Penal. La primera consistente en la presentación de una garantía económica por un monto de 10 mil pesos en efectivo. Y la cuarta, 10 mil pesos en efectivo. Y la cuarta, la presentación periódica ante la autoridad a cargo de su investigación. Y en el día de hoy no han presentado ningún tipo de presupuesto. Entonces el artículo 229 del Código Procesal Penal manda a los jueces a verificar que el imputado tenga presupuesto de arreglo suficiente, que le hagan ver que en libertad no se va a sustraer del proceso. Pero además manda ese artículo a verificar la gravedad del hecho que se le imputa a este ciudadano. Estamos hablando de una violación al artículo 225.304, homicidio voluntario, que es mucho grave. Entonces entendemos que las condiciones, lo que tomó en cuenta el juez de prisión permanente, para imponer prisión preventiva todavía se mantiene, que es la gravedad del hecho, la peligrosidad en caso de condena y el peligro de fuga que está latente porque el imputado no ha presentado al tribunal ningún tipo de presupuesto. El tribunal decide de la manera siguiente, voy a invalidar en cuanto a la forma, la presente revisión de oficio por haber sido hecha de conformidad con los artículos 238 y 239 del Código Procesal Penal. Segundo, en cuanto al fondo, mantiene la medida de coerción que se encontró del imputado consistente en prisión preventiva, renovando la misma por espacio de 3 meses más, con fecha de vencimiento el día 28 de julio del año 2021, y fija la revisión obligatoria de la prisión preventiva para el día 26 de julio del año 2021.